Estos son los datos más perturbadores de Turkmenistán. La puerta del infierno se encuentra en este país. Así es como han nombrado al cráter Darda, un orificio excavado hace más de 50 años por geólogos de la Unión Soviética, en una zona en la que hay grandes reservas de gas natural. Sin una razón clara, decidieron prenderle fuego, pensando que se apagaría a las pocas horas, pero hasta el día de hoy se encuentra ardiendo. El actual líder turcmeno ama y literalmente adora a los perros, en especial al Lalabai, la raza del país por excelencia. A ellos les ha dedicado un día de celebración y hasta una estatua de oro en plena capital. En este autoritario estado le está prohibido a los hombres menores de 40 años lucir barba y absolutamente ninguno puede llevar el cabello largo. A las mujeres no les va mucho mejor, ya que su estricto código de vestimenta consiste en llevar el cabello recogido en dos trenzas y usar el traje tradicional verde o rojo si es que son universitarias. Asimismo, en algunas zonas se les obliga a ponerse extensiones de uñas y pestañas. Su capital, Ashgabat, tiene un récord Guinness por ser la ciudad con más edificios de hermoso mármol en todo el mundo, pese a que el 90% de su población vive en condiciones de pobreza. El complejo turístico de Aguasa es una obra faraónica. A orillas del mar Caspio, 6 hoteles, restaurantes, 2 parques acuáticos, 2 clubes de yates, entre otras amenidades, están destinadas a alojar hasta 120.000 visitantes. Lamentablemente, los precios exorbitantes para un turco romano promedio hacen que rara vez haya más de 1.000 personas en este gigantesco sitio. A pesar de contar con majestuosos museos, nadie puede visitarlos, ya que prácticamente ningún civil tiene permitido entrar. De igual manera, la Biblioteca Central, en la que trabajan 680 empleados y que posee una capacidad para 1.600 lectores, solo cuenta con 68 libros, todos escritos por su presidente, Gurbanguly Berdimuhamedov. Algunas leyes van y vienen. Por ejemplo, hasta hace unos años estaba prohibido conducir vehículos de color oscuro, pero actualmente nadie se atreve a comprar un coche de estas tonalidades, pues la población teme que su gobernante cambie de opinión en el momento menos esperado. Zafar Muradniyazov, el líder de Estado, escribió su propia interpretación del Corán Islámico, a la cual nombró Runama, y lo convirtió en un texto obligatorio para escuelas, para postular a un empleo y hasta para poder obtener un permiso de conducir. Incluso ha insinuado que su libro es de igual y hasta mayor relevancia que las sagradas escrituras del Islam. Dentro de su delirio de poder, Niyazov se cambió el nombre a Turkmenbashi, que significa líder de los turcmenos, para posteriormente cambiar también la nomenclatura a los meses del año. A abril le puso el nombre de su mamá, a septiembre a Runama como su texto capital, y a enero lo bautizó con su alias Turkmenbashi. El presidente Gurbanguly Berdimuhamedov decretó en 2005 una ley que prohíbe cambiar el nombre a un caballo, sobre todo si se trata de un ejemplar de Akalteke, la raza de orgullo nacional. Si te casas, debes contratar banda en vivo sí o sí, ya que no está permitido que en este tipo de eventos escuche música grabada. Así que ni saques la bocina. Asimismo, algunas expresiones artísticas como el ballet y la ópera también están vetadas en todo el territorio, pues se les considera enemigas del pueblo. Otra prohibición que raya en lo absurdo es la de fumar en espacios públicos. En esto, Turkmenistán se parece a México, que acaba de decretar una ley idéntica. ¿Será que a la nación azteca le depara un futuro parecido al de los asiáticos? Aquí el 90% de la población es islámica, y aunque supuestamente existe la libertad de culto, la comunidad cristiana y católica es sumamente vigilada. Si algún seguidor de Cristo llegara a caer en manos de la justicia, puede obligársele a abandonar su fe, ser encerrado o incluso recibir tratos muy crueles. En 2022, Turkmenistán fue considerada la nación con menos libertades y derechos humanos, superando a los siguientes en cuestión de represión: Corea del Norte y Eritrea. Al igual que en otros estados autoritarios, los líderes de Turkmenistán intentan esconder la inflación y las pésimas condiciones económicas. 20 manats, su moneda nacional, equivalen apenas a un euro, aunque ellos aseguran que son 4 manats. Igualmente aseguran que su inflación apenas llega al 9.4%, cuando la verdad es que esta llegó al 300% en 2018.
Lamentablemente, los turcorromanos no podrán ver este video, ya que en todo su territorio es imposible acceder a Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y prácticamente cualquier red social conocida en Occidente. ¿Y tú crees que Turkmenistán es peor que Corea del Norte? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.